jamás me olvidarás porque seré el amor pasado, de tu vida, tu futuro y tu presente. El amor tuyo soy yo. El amor tuyo soy yo. Con sus 8 meses de gestación, la aún esposa del caballito hurtado, Rosa Fuentes, celebró por todo lo alto su baby shower. Pero paren todo. Miren también quién llegó hasta este evento. ¡Sí! El papito del futuro bebé, Paolo Hurtado, tenía que estar presente. Y es que pese a su separación con Rosa, todo indicaría que el pelotero sigue haciendo puntos para reconquistar a su aún esposa. Y es que hasta se animaron a posar juntos para las fotos. Porque llegó a mí el amor de mi vida. ¡Azu! Se nota que este par se lleva recontra bien. Y es que aparte se les ve recontra felices. Parece que este tiempito les ha servido para acercarse más y mejorar la relación de padres. Digo, ¿no? Pero en esta celebración tampoco podían faltar las orquestas de salsa al mismo estilo de Melissa Club. Por eso llegaron Renzo Padilla, Angie Chávez y el León y su tripulación. Eso no se llama justicia. Eso sí se llama vivir. ¿Cómo es? ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! No creas que no te quiero. ¡Pero qué tal juergón! ¿Y cómo cantan a todo pulmón estas letras? ¿Será que Rosa es una de las que canta así? Pero el más alegrón parece ser el pelotero, ¿quién se animó a cantar a todo pulmón? Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. ¿Qué? ¡O me olvidas! No. Y jamás me olvidarás porque seré el amor pasado, de tu vida, tu futuro y tu presente. El amor tuyo soy yo. El amor tuyo soy yo. El amor de tu vida soy yo. ¡Ah, su caballito! ¡Tú sí que la mandaste en Juan! Y jamás me olvidarás porque seré el amor pasado, de tu vida, tu futuro y tu presente. El amor tuyo soy yo. El amor tuyo soy yo. El amor de tu vida soy yo, le canta el caballito hurtado a Rosa Fuentes y le pide al cantante, al sonero, que lo repita. Mira la cámara y él muy, muy feliz, así, con el pecho inflado. Ya, Brunella se tuvo que sentar. El amor de tu vida soy yo. ¿Cómo estará Yosmérito Leo en este momento? Explíqueme, Yosmérito Leo, ¿estará con agua de azar? Yosmérito Leo, no, que comente si me he quedado así como yo. Queremos escucharlas. Toda la letra, ¿no? Tú también te quiero escuchar a ti. Nadie tiene derecho a jugar, cada uno decide, por supuesto. Hay un bebé en camino. Pero claro, clarísimo, que caballito hurtado. O sea, las cosas cambiaron de mayo para acá, eso es claro. Ya está él ahí, ya está con el micro en mano, ya está con los amigos. Bueno, pero además, este camino que venía haciendo el caballito hurtado no es de ahorita, mi reina preciosa. Él viene haciendo puntos hace rato. Recordemos la revelación del sexo del bebé. Le envió mariachis, le envió flores y luego le volví a enviar flores y flores. Sin embargo, ahora él ya va ahí y canta, le canta el amor de tu vida. Soy yo. No creo que se quedó, ¿no? No, es que definitivamente cuando veo a Paolo Hurtado en esa foto, en ese video, lo está cantando de corazón. Sí, ya se escuchó toda la letra, ¿no? Toda la letra, claro, termina con el pum. Pero yo quiero que los hombres nos expliquen mejor, porque ¿qué necesitas? ¿Quién podría explicar acá? Cristian, por favor. Pero vamos a escuchar y después explica Cristian Domínguez. Un ratito, mano, por favor. Por favor. ¿En serio? Qué difícil es amarte todo con... Y jamás me olvidarás porque seré el amor pasado, de tu vida, tu futuro y tu presente. El amor tuyo soy yo. El amor tuyo soy yo. Uy,
cuando el cantante contratero, no solamente el contratero, compañeros, está siguiendo la letra, él se mete, escuchen bien, él monta la voz y dice, el amor de tu vida soy yo. Una vez. Luego vuelve a repetir, el amor de tu vida soy yo. ¿Qué estará pasando en este momento por la cabeza de Yosmery Toledo? Yo me pregunto cuando ve que después de todo lo que tiene que ver Yosmery. Lo perdonó y todo, ya no tiene vela en este entierro. Pero tampoco se ha tomado una foto familiar, o sea, él se pone un costado, no es que él está ahí atrás o al lado de ella. Que lo explique Cristian. ¿Qué cosa quieres que te explique, mami? Que lo que él siente en este momento, que él quiere recuperarla cantando eso, ya la recuperó, ¿qué es lo que tú piensas? Yo creo que no tengo nada que opinar porque lo está diciendo él perfectamente. Acá no hay nada entre líneas. Muy seguro decir, no hay nada entre líneas. Que yo creo, que pienso, tengo... No, está diciendo claramente que la quiere recuperar. Es más, está diciendo, está siendo fuerte decir... Yo soy el amor de tu vida, es decir, está parchando. Ahora, porque pareciera de repente por ahí, ella estaba mirando a otro lado, de repente dijo, nada, yo soy el amor de tu vida, tú eres mía. Ahora, eso es lo ahora que está para mí sí es importante el tema de Yosmery Toledo, les voy a explicar por qué es el punto de regreso. Ustedes no están de acuerdo, no me escuchen, volteate si quieres, Cristian, pero esta es mi opinión. Para mí sí es importante porque recordemos que cuando termina el matrimonio de Rosa Fuentes con el caballito Hurtado, son por las imágenes que se vieron de Yosmery Toledo en Cusco con él. Luego, acá en Lima regresan, después de que se descubre todo, Yosmery con él se siguen encontrando, se siguen viendo. Y es más, ella terminó encontrándose también con la familia del caballito Hurtado. Entonces, como que se venía medio en serio, como que eso venía con fuerza. Sin embargo, después de todo lo acontecido, pues parece que él ha abierto los ojos. ¿Qué es lo que le pasa a muchos hombres? Se dan cuenta realmente de lo que han perdido cuando ya no están, cuando ya no está cerca de ella, pues no, y los momentos más bonitos. Pero bueno, ahora... Se perdió la revelación de género, pero no se perdió el baby shower. Bueno, yo tengo información de muy buena fuente. Ay, grosera. Alguien cercano a Yosmery Toledo. Que ella cortó, que ella parchó al... ¿Cómo se llama el jugador? Caballito Hurtado. Porque se enteró que él seguía hablando con ella. Que seguía hablando con Rosa Fuentes. Ven cómo sí es importante hablar de Yosmery Toledo. Entonces, las cosas como son. Claro, ahora él está recuperando un tiempo perdido. Que, como tú dices, se perdió un momento bonito como era la revelación del sexo al bebé. Se lo perdió. Ahora, este comentario que acabas de hacer, Brunella, no creo que le vaya a gustar a Rosa Fuentes porque nadie quiere que vengan a buscarte porque la otra le dijo chao. Yo no lo hago con mala intención y nada de eso. Al contrario, que necesita una tranquilidad porque está embarazada. Pero es verdad, hubo un ampay que no se puede negar y también... Yo le digo una cosa. Mary en algún momento se ilusionó, es lo que me han dicho. A Rosa Fuentes y las imágenes. ¿Walter Pico te contó? Corroboran que Yosmery Toledo se ilusionó. Pero ahora, yo le digo una cosa a Rosa Fuentes. A ver, díganme si quieren que soy una pesada, una antipática. Ten en cuenta que está embarazadita. Ethel, es que a ver, si está embarazada sigue siendo una mujer pensante. El hombre que te la hizo una vez, así como te la hizo, te la va a hacer dos. Y tres, yo me iría con mucho cuidado. Yo veo a Rosa Fuentes ahí sola. ¿Cuál es verdad? Paolo Hurtado está a un costado. O sea, tampoco podemos decir que ha regresado porque... No se sabe, solo ellos lo saben, pero sin duda, él está ahí ya participando y le canta esta canción porque cualquiera ha entendido, ¿no? El amor de tu vida soy yo. Ahora, ¿estás de acuerdo? Yo creo que ya regresaron, ¿ah? Yo creo que ya regresaron. Bueno, el tiempo lo dirá, ya veremos entonces. Hay otro que también quiere reconquistar y que no son los mismos motivos, por supuesto. Él no sacó la vuelta, pero se separó de su querida Romina.